buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a nuestra cita de los jueves con este programa Magazine en el que Cádiz está siempre de actualidad. Noticias de la ciudad con cultura, gastronomía, leyendas y mucho más en este espacio de televisión que iniciamos con un adelanto en titulares de algunos de los contenidos que les vamos a ofrecer en los próximos minutos. Les invitaremos a visitar con nosotros el nuevo Centro de Interpretación del Bicentenario, unas instalaciones anexas al Oratorio de San Felipe que quedarán para siempre dedicadas a dar a conocer, empleando las últimas tecnologías, la Constitución de Cádiz de 1812, su porqué y el entorno histórico, social, cultural y económico que la generó. Recorreremos la reestrenada Plaza de San Juan de Dios para conocer sus nuevas posibilidades después de una remodelación por dentro y por fuera que la ha recuperado para la vida del casco histórico, aumentando sus posibilidades para el peatón, el comercio y la hostelería y dignificando la gran portada de la ciudad antigua desde el mar. Estuvimos en el arranque de la nueva temporada del Centro Municipal de Arte Flamenco de la Merced con un espectáculo muy especial del que registramos cada imagen y todos los sonidos. Se lo ofreceremos para que ustedes puedan disfrutar del homenaje que la ciudad hizo a Chano Lobato, contando con la palabra, el cante y el toque de Jesús Quintero, David Palomar, Yeye de Cádiz y Ricardo Rivera. Nuestro apartado para la literatura lo compartiremos con la música a través de la nueva obra del escritor gaditano Luis García Gil, que rinde homenaje a la trayectoria profesional y personal del cantautor del puerto de Santa María, Javier Ruibal. A través de los últimos medios didácticos y las últimas tecnologías vamos a conocer los interrogantes en torno a la Constitución de 1812, la ciudad en la que se gestó y sus consecuencias. Nos lo va a poner muy fácil el nuevo Centro de Interpretación Permanente anexo al Oratorio de San Felipe. El Bicentenario ya tiene Centro de Interpretación Permanente y no podía ser otro que el edificio anexo al Oratorio de San Felipe Neri. Aunque el espacio es limitado, lo cierto es que se han conseguido sintetizar todas las ideas que la Constitución de 1812 trajo con su promulgación. Además, explican los hechos históricos y el contexto cultural y social de la ciudad de Cádiz en esos tiempos, como explica el comisario del centro, Antonio Álvarez. Un espacio reducido, por imposibilidad de otro espacio más, hemos tenido que condensar varios conceptos fundamentales y hemos tenido que sintetizar y seleccionar la información al público, puesto que evidentemente ni podemos pasarnos ni podemos quedarnos cortos. Y la otra dificultad expositiva era el propio objeto expositivo, que es un patrimonio inmaterial, es una constitución, es un articulado, es un libro. Está presente en la Casa Pinillo, pero realmente estamos hablando de conceptos. Este punto está gestionado por el consorcio del segundo centenario de la Constitución y ha sido posible gracias a la cesión del inmueble por parte del Obispado y la rehabilitación realizada en el edificio por la Junta de Andalucía. La consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, destacó en la inauguración el trabajo de restauración realizado y principalmente en la separación entre el oratorio y su anexo. Desde 1777 ya el anexo está pegado al oratorio, se ha superpuesto a la puerta lateral o ha cegado la puerta lateral. Y esa ha sido una de las intervenciones más importantes que podrán ver ustedes ahora, que se ha vuelto a recuperar esa separación y por lo tanto la iluminación que se recibe por ahí. Y por otra parte, pues convertirlo de un colegio, con todos los avatares que ha tenido un siglo y medio, a un centro cultural. El gerente del consorcio señaló la interactividad de toda la exposición y el uso de las nuevas tecnologías, como el sistema de holografía o el videomapping en la cúpula del oratorio, que escenifica la importancia de este hemiciclo en las Cortes Constituyentes. Herramientas que ayudan en la explicación de los acontecimientos que tuvieron lugar desde la Guerra de la Independencia hasta la subida al trono de Fernando VII y el derogamiento de la Pepa. Van a tener a su disposición un espacio donde poder acceder de una forma amena, divertida, a toda la información relativa a la promulgación de la Constitución de 1812, su contenido, el contexto histórico en el que se aprobó, y van a poder conocer cómo era el Cádiz de la época, su sociedad, sus costumbres, su desarrollo económico. Todo ello a través de las últimas tecnologías, escenografías y montajes que hacen de este centro un recurso sumamente atractivo, moderno y muy didáctico.
Los visitantes podrán así visitar la ciudad de Cádiz en 1812 a través de un escáner interactivo sobre el mapa de Tofiño, descubrir más sobre el monumento a las Cortes a través de pantallas táctiles o el contenido de la Carta Magna en 3D con animaciones, juegos de luces y música. Además, como complemento, se suma la visita musealizada al Oratorio de San Felipe. En definitiva, un lugar para conocer en profundidad la primera constitución moderna española y las vicisitudes de los gaditanos en una época convulsa y llena de cambios de la que no podemos dejar de aprender. Esta semana en Cádiz, cita internacional para los profesionales del periodismo de toda Iberoamérica, en una asamblea que se convoca cuando la libertad de expresión hecha norma cumple los 200 años. Del 20 al 23 de abril, Cádiz de nuevo será escenario en este 2012 de un encuentro internacional. En esta ocasión, periodistas de toda América se reunirán bajo la coordinación de la Sociedad Interamericana de Prensa en el Palacio de Congresos para debatir sobre la libertad de expresión y su estado de salud en los países del otro lado del Atlántico. Hemos buscado a lo largo de estos años de preparación que no solamente fuera una fiesta cultural, de la celebración o una conmemoración histórica y académica, sino que fuera un lugar de encuentro y de reflexión sobre los principales problemas que tiene la sociedad actual. Los medios de comunicación, una de las cosas que todo el mundo sabemos que hacen y que parece que lo olvidamos todos los días, es transmitir a la sociedad no solamente los problemas, sino también aquellas propuestas de solución a nuestros problemas. Por tanto, que esa reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa se celebre en Cádiz y en el 12, para nosotros es uno de los exponentes más importantes y que más van a llamar la atención quizá de ese propósito de Cádiz de convertirse en un lugar de encuentro y de reflexión. Este encuentro también ha sido posible gracias a la colaboración de la Asociación de la Prensa de Cádiz, quien invitó a la Sociedad Interamericana de Prensa a reunirse en Cádiz por la libertad de los periodistas. Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. Ese es el lema que el día 3 de mayo también nos llevará, que es de alguna manera un continuo de lo que este fin de semana vamos a hacer con todos los editores y directores que vienen de América y que van a analizar el estado de la libertad de expresión en América, porque conviene recordar que un día 10 de noviembre de 1810, las Cortes de Cádiz, con una nutrida presencia y una entusiasta participación de diputados americanos, aprobó el noveno decreto de la libertad de expresión. La SIP nació hace 70 años con la vocación de defender los valores y la dignidad de los periodistas de toda América, conformándose por profesionales y periódicos desde Alaska hasta el Cono Sur. Además, se establece como el espacio para el intercambio de ideas y el trabajo para el desarrollo de la prensa en el hemisferio occidental. Y donde vamos a discutir y vamos a conversar y vamos a recibir los informes de cada uno de los países de América, donde obviamente vamos a poner el dedo acusador en aquellos países donde no se respeta la libertad de expresión. Hoy día América vive un momento muy crítico en temas de libertad de expresión. Ustedes deben ser conocedores de los problemas que existen en países como Venezuela, como Ecuador, como Argentina, como Bolivia, como Nicaragua y obviamente con Cuba, que siempre ha sido, cierto, un país donde no existe el concepto que nosotros entendemos de libertad de expresión. Sin embargo, el hecho de estar en Cádiz es muy significativo. Esta es la tercera vez que la Sociedad Interamericana de Prensa, desde que se fundó, realiza asambleas fuera del hemisferio occidental. En esta reunión constará de sesiones abiertas y debates para analizar la situación de los periodistas en cada uno de los países, así como analizar el impacto de los medios digitales o la influencia de la crisis económica en las empresas periodísticas. Se prevé la asistencia de unos 300 delegados y miembros del Consejo Ejecutivo de la Sociedad. En definitiva, Cádiz volverá a ser foro de discusión y análisis de la situación de libertad de prensa, como ya comenzó a fraguarse en 1810. ¿Cómo han cambiado las posibilidades de San Juan de Dios? Se han revalorizado los establecimientos comerciales y de hostelería y el ayuntamiento cuenta ahora con un espacio para mayor aprovechamiento social y cultural. Thank you.
Los peatones hicieron suya San Juan de Dios y los hosteleros sacan más partido a sus establecimientos tras una remodelación integral que estrenamos para los actos centrales del Bicentenario en marzo. Una profunda reforma que ha dejado al descubierto el gran potencial de este espacio de 12.000 metros cuadrados que ya se puede considerar como una buena tarjeta de presentación del casco histórico. Creo que es una de las plazas más importantes que tiene la ciudad de Cádiz y, por lo tanto, tenía que convertirse en la mejor tarjeta de presentación. Yo creo que lo hemos conseguido entre todos en un tiempo bastante aceptable para todos. Hemos facilitado la accesibilidad de la propia plaza, está todo el pavimento a la misma altura y, por lo tanto, es muy, muy fácilmente transitable, con lo cual también nos hemos modernizado muchísimo en la accesibilidad para todos los ciudadanos. Eso afecta muchísimo a aquellos que tienen movilidad reducida y, por lo tanto, estamos mejorando en calidad de vida para todos. A la vez también hemos mejorado la imagen, evidentemente, y diseño de la plaza. Eso beneficia con mucho también a aquellos que disfrutan de ella, pero también a aquellos que comercialmente se benefician de la nueva remodelación de la plaza. Creo que al final el desarrollo de la obra ha estado en tiempo y forma. Hay que agradecer con mucho a los trabajadores de la obra que han estado trabajando a marcha forzada, digamos, para poder cumplir con los objetivos de plazo, y desde luego el día 19 pudimos todos los gaditanos disfrutar no solo de las efemérides de la celebración de la conmemoración, sino de una nueva plaza en la ciudad que representa la modernidad de la ciudad y de las ganas que tiene Cádiz de salir adelante y de ir desarrollando nuevos espacios urbanos para que los visitantes se sientan a gusto, pero también para que los gaditanos los disfrutemos. Gaditanos y visitantes han redescubierto esta gran plaza que hasta ahora presidía el tráfico y donde han predominado locales antiguos y vacíos. El cambio estético anima la inversión hostelera y comercial y abre la puerta a nuevas posibilidades para su uso por parte del ayuntamiento. En conjunto, si sumamos las dos fases, han sido una obra bastante compleja y que va a aportar mucho a la ciudad, no solo en estética, sino también en infraestructura que mejoran la calidad de nuestro saneamiento y de nuestras aguas. Y creo que hemos conseguido entre todos pues tener ahora una plaza que aporta muchísimo más a la ciudad, que nos permite incluso utilizarla para grandes eventos y grandes espectáculos que se van a producir en la ciudad, y a la vez nos da una imagen totalmente moderna y nueva y limpia de la ciudad. Estos días se trabaja rematando los entronques de la plaza con Sopranis, San Juan de Dios y El Pópulo. Poco a poco se irán aportando también nuevas piezas de mobiliario urbano. Después, Aguas de Cádiz tendrá que continuar con las ramificaciones de las nuevas instalaciones de abastecimiento y saneamiento hacia fuera de la plaza. La plaza tenía dos fases, como recordarán los gaditanos. La primera fase ha sido la más complicada porque debajo llevaba una gran infraestructura de Aguas de Cádiz, infraestructura que además habrá que terminar en su momento porque hace falta conexiones con los distintos ramos del entorno, y desde luego es una obra muy compleja y que hay que hacer en fases porque económicamente la ciudad no se puede permitir hacerla de una sola fase, ¿no? Desde luego la estamos haciendo y acometiendo en varias fases. Y a la vez, todo el espacio que va pavimentado alrededor de la plaza y aquella que iba desde donde va a estar la estatua hasta el ayuntamiento, que era un poco más fácil en su ejecución porque era solo pavimento, no tenía tanto infraestructura de su suelo y por lo tanto por eso ha sido más rápida. Una obra tan importante como San Juan de Dios pues tiene que tener una buena conexión con las calles que dan a San Juan de Dios, y eso es lo que se está haciendo y es lo que se está trabajando. En un futuro también se trabajará por debajo de la plaza con túneles para conectar toda la obra de infraestructura de agua que se ha hecho en la primera fase precisamente con San Juan de Dios y de ahí a Mirandilla, porque es la conexión necesaria para el tema de agua, y por lo tanto se hará, pero eso ya no afectará, digamos, a la parte superior de la plaza, que seguirá como los gaditanos lo están viendo en la actualidad. Los hosteleros con establecimientos en San Juan de Dios tendrán que adaptar ahora sus terrazas a la nueva normativa que va a imponer el ayuntamiento y que les obligará a homogeneizar sus instalaciones. Un mínimo peaje a pagar tras la modernización y puesta de largo de la plaza que les posibilita el mejor desarrollo de su actividad. Los comerciantes tendrán que adaptarse a las nuevas instalaciones que se les pide que tengan todas sus terrazas. Queremos que sean homogéneas en toda la plaza y desde luego le pedimos un esfuerzo a todos para que se cumpla, digamos, con el cometido que puede tener el área de urbanismo a la hora de regular los espacios públicos. Por lo tanto, si lo hacemos intentando el beneficio no solo de los comerciantes, sino de los propios ciudadanos de Cádiz. Después de la finalización de las obras y hasta el momento se está permitiendo el tráfico desde Lázaro Dou, cruzando la plaza, hacia Ramón de Carranza o la Avenida del Puerto.
una circulación que se produce a velocidad lenta y de forma muy controlada en una plaza principal, con nueva vida para el disfrute de todos. La memoria se va perdiendo, pero puede ejercitarse. El Ayuntamiento convoca cada año cursos dirigidos a los mayores para aportarles técnicas que le ayuden a ello. El éxito de estas clases obliga a volver a organizarlas cada año. Estos días se cumple la edición número 62. La cita es lunes, miércoles y viernes, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, durante 3 semanas, en esta sala, en la sede de la Fundación de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz. Aquí se imparte un curso de entrenamiento de la memoria que cumple su edición número 62 con gran éxito de convocatoria. Lo organiza la Delegación Municipal de Salud. Se dirige a mayores de 65 años que hayan observado dificultades o quieran mejorar su capacidad para recordar. El objetivo de las clases es estimular los procesos cognitivos y entrenar técnicas y estrategias que mejoran la memoria, previniendo el deterioro de las capacidades y reduciendo preocupaciones y angustias derivadas de su pérdida. Pues empezamos en el año 98, en el que era una temporada que el Ayuntamiento era especialmente sensible a las necesidades de las personas mayores, y se vio que uno de los aspectos que no se abordaba desde otras administraciones ni desde esta es el mejorar la memoria, mejorar el rendimiento de la memoria de las personas mayores, entre otras cosas porque hay muy buen resultado. Cuando se hace esfuerzo por mejorar la memoria, los resultados se ven rápidamente. En la mayoría son mujeres. Vienen también hombres, pero la inmensa mayoría son mujeres. Y la edad, pues a partir de los 65, 70, algunos de 80 años, ha habido alguna campeona de 90 también. Y en general, sí, algunas personas más jóvenes, si tienen algún problema concreto de memoria, que también se pueden ver beneficiados por este curso, también asisten. Durante el curso se busca también que los participantes puedan recuperar vivencias, recuerdos y experiencias personales, y se potencia su autonomía para la mejora de su estado de ánimo y su autoestima. Son unas técnicas fáciles, pero se quedan muy grabadas, y como he puesto el ejemplo de las llaves, la que en muchas ocasiones dicen dónde están las llaves y tal, y que no te acuerdas dónde, te van dando las pautas para que tú encuentres o esa llave o ese teléfono, o qué digo yo, ese cuaderno, ese libro que has puesto en un sitio que en principio te olvidas, y que con las prácticas y con las técnicas, mejor dicho, que han aprendido o que van a aprender en este curso, es fácil de recordar. Se pretende que las técnicas que practicamos, que son técnicas muy sencillas, como repetir, como visualizar, es algo que se hace de forma muy fácil, pero se intenta que se pongan en práctica, que se apliquen y que se generalicen y que se mantengan en el tiempo. Pasa que con la edad eso a veces cuesta trabajo. Estas clases contarán con 17 participantes. En esta ocasión se han elegido estas céntricas dependencias, pero los talleres se han trasladado a sedes vecinales o instalaciones en otros puntos del casco antiguo y Puerta Tierra para facilitar el acceso a los asistentes. Entre el material utilizado en el curso por la Delegación Municipal de Salud, se entrega a los alumnos el manual de recomendaciones Cómo mejorar nuestra memoria, elaborado por el Ayuntamiento de Madrid. Utilizamos un libro muy bueno, que bueno, realmente el libro está elaborado por el Ayuntamiento de Madrid, que tiene una unidad de memoria que funciona de maravilla, y nosotros tenemos autorización para editarlo. La verdad es que es un libro extraordinario y es muy fácil de seguir, pero intentamos que el resto de los materiales sean lo que realmente utiliza todo el mundo a diario, ¿vale? Que, o sea, utilizamos el papel y el bolígrafo para tomar notas, se utilizan imágenes, se utilizan la lista de la compra, lo que normalmente, el material que normalmente se utiliza para recordar lo que queremos, las agendas, ese tipo de cosas también. En estos cursos se fomenta la participación activa del grupo y el trabajo individual en el taller y fuera de las clases. También se efectúan tutorías individuales. Los interesados pueden inscribirse en la sede de la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Cádiz, en las dependencias del Centro Integral de la Mujer del Palillero. Disponen además de un número de teléfono para su solicitud, el 956-222-202. La selección de los participantes se realiza en función de la edad, el déficit de memoria y la fecha de solicitud. Los aspirantes que no hayan sido incluidos en la actual edición podrán recibir clases en los cursos programados para los próximos meses. Y no nos vamos a olvidar de la última producción discográfica de Juan Peña. Ha estado con nuestra compañera Latife Calaf. Bueno, estamos aquí con Juan Peña, Fátima, que viene a presentarnos su disco, que lo tenemos calentito, calentito. Sin cobardía. ¿Y ese nombre, Juan?
Pues sin cobardía es el título que da a este tercer álbum, al último, porque llevo 5 versiones, aparte de otras 5 inéditas, pero hay 5 versiones como esta cobardía de Chiquetete, amiga mía, de Alejandro Sanz, me dediqué a perderte, Alejandro Fernández y otras dos, ¿no? Y creo que había que ser muy valiente para grabar canciones, ¿no?, que fueron grandes éxitos y que yo ahora me las tenía que grabar a mi estilo y echar el valor, ¿no? Y dije, pues mira, sin cobardía, porque no me considero cobarde, así que las grabo y ese ha sido el título. ¿Para ti significaban algo esos artistas para elegir su música, o era su tipo de música, o era porque eran grandes éxitos? Aparte que son grandes éxitos, son canciones que me han marcado, concretamente esa cobardía la escuché desde pequeño, ¿no? Una canción que llevo escuchando toda la vida. Y a mi amiga mía Alejandro Sanz igual, una canción que llevo escuchándola de siempre, la canto en mi directo. Yo a Alejandro le tengo mucho cariño, ¿no? He tenido la suerte también de habérsela cantado a él varias veces allí en casa. Y bueno, siempre son artistas también que son amigos míos, otros que son conocidos y es como hacer un pequeño, un particular homenaje, ¿no?, a ellos. Bueno, háblanos un poco del videoclip, porque a ti una vez me dijiste, a mí me da un poco de vergüenza hacerlo del videoclip. ¿Este cómo te ha ido? Pues este videoclip es muy divertido, de aquí invito a todo el mundo a que se meta en YouTube, ¿no?, y que lo vean, esta cobardía de Juan Peña. Pues nada, hemos hecho un videoclip con Ángel Nieto, con Arancha de Benito, con David Meca, con la modelo Alba Carrillo, la mujer de Fonsi Nieto, el cantante David Ascanio. Bueno, han salido muchísimos de mis amigos, ¿no? Y es un videoclip divertido donde se ve el verdadero Juan, ¿no? Porque estoy muy suelto, porque estoy con mi gente y para mí ese día de rodaje fue muy fácil, ¿no? Fue como estar en casa ahí con las cámaras, pero luego fue como el primero, ¿no? No, que va este videoclip. De hecho, yo pedí por favor que se hiciese en Madrid, ¿no? Allí en estar en casa, estar con mis amigos cerca, ¿no? Y en vez de poner a gente que sean figurantes o que sean actores, pues digo, no, tengo a mis amigos y estoy con ellos y encima, ¿sabes? Pues vamos a dar mucho juego y nos lo vamos a pasar bien, que es de lo que se trata. Y yo creo que quien lo vea pues le va a gustar, porque es un videoclip, aparte de que la canción es muy bonita, tiene un marco incomparable, ¿no? Como son los sitios donde se ha rodado, en pleno centro de Madrid y en hoteles de allí. Y yo creo que le van a gustar a mi gente de aquí de Cádiz. Hombre, yo la última vez que te entrevisté te dije, bueno, a ver si nos vemos ya en el sexto, pero bueno, ya vamos en camino, ¿eh? Todavía nos quedan 5, ¿no? Llevamos ya 3 discos, ¿no? En una carrera de 4 años y pico, casi a disco por año, y bueno, para cómo están las cosas creo que no está mal del todo. Yo lo que quiero es cantar, ya sea grabando discos o no, o sea, grabar es muy bonito porque la gente tiene esa plataforma, ¿no?, para poder escucharme cada vez que quiera, pero si no, mi voz siempre la van a tener, si no es un disco será en internet, pero bueno, hasta el día de hoy, dando las gracias, ¿no?, que tengo la oportunidad de seguir grabando música, de poder seguir viniendo, ¿no?, aquí a estar con vosotros y a otros más sitios. Bueno, yo espero verte pronto en Cádiz o aquí presentando otro disco en algún escenario de Cádiz, así que esperemos que prontito estés por aquí. Pues muchísimas nada. Gracias, y a la gente en casa, sin cobardía, hay que comprarlo. Se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan
Una canción mítica de Chiquetete que va a vivir una nueva trayectoria con la voz de Juan Peña. Es el momento perfecto para hacer una pausa muy pequeñita y volvemos enseguida con más cosas, con literatura, con un gran paseo por la Alameda, con alguna que otra leyenda callejera que les vamos a contar, incluso también con ruta gastronómica. Hasta ahora.